El ministro Edgar Montaño el día de hoy ha mencionado pues que hay denuncias, ¿sá?, contra el propietario del edificio que se incendió, el mall del Gran Vía. Esto pues ha dicho tiene procesos penales por haberse apropiado de 830 metros cuadrados del ENFEA. Ha dicho Einer Vizcarra. Se apropió de forma ilegal terreno pues de Enfesa, donde construyó un edificio de 13 pisos. Hay una denuncia presentada, hay una denuncia de una querella penal por los delitos de destrucción y deterioro de los bienes del Estado. Entonces, desde la gestión de Luis Revía, se ha legalizado esta construcción que es irregular, mencionó el ministro Montaño. Entonces ha dicho que esto es un patrimonio del pueblo paceño. También le está exigiendo al alcalde Iván Arias que muestre pues su trabajo de fiscalización en estas construcciones. Tenemos nosotros ahí donde el señor Vizcarra ha dispuesto casi 830 metros cuadrados a su construcción. Estoy hablando lo que significa 32 metros lineales de derecho. Nadie puede construir ninguna vivienda desde el eje de la Ciel, 16 metros para un lado y 16 metros para el otro lado. Y ha hecho caso omiso. Lo ha dejado al centro este puente tan importante de Ciel que tiene la ciudad de La Paz. Y que además de eso ha sido declarado patrimonio de la ciudad de La Paz. No le ha interesado y ha construido de este puente al medio de las vías de ferrocarril. Y por eso es que nosotros, el 13 de 2019, presentado ya una querella en la Vizcarra Navi por los delitos de destrucción, deterioro de bienes del Estado y a la riqueza nacional. Entonces, este proceso actualmente se encuentra con imputación formal de fecha 26 de julio del 2022. Por fin, desde el 2014 nos dio la razón la justicia. Porque hay que decir también que el señor Vizcarra dice que le legalizaron en la era del ex alcalde Luis Sevilla 11 fiscalizaciones que con seguridad quisiéramos ver nosotros cómo es que le han aprobado la construcción de este edificio sobre el patrimonio de todos los bolivianos, de todos los paceños. Tanta falta que nos hace realizar áreas verdes. Y ahí, efectivamente, el hermano presidente Lucho me ha instruido de que construyamos el parque lineal metropolitano que va a unir este parque entre la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz. Este edificio obviamente está obstruyendo y va a obstruir la construcción de este importante parque para la ciudad de La Paz. Pero también tenemos otro proceso contencioso administrativo, el cual se encuentra radicado en la ciudad de Sucre, que a la fecha fue admitida y tiene medidas cautelares referentes a la prohibición de innovar y contratar, misma que ha sido desobedecida por el señor Einar Vizcarra. Y obviamente aquí la alcaldía no dice absolutamente nada. Señor alcalde Arias, he visto las declaraciones y dice que ya ha hecho usted dos fiscalizaciones. Y en esas dos fiscalizaciones no encontró irregularidades. Si ahí está a simple vista nuestro puente con la Ciel totalmente deteriorado, que aquí no hay alcaldes,
Antes el señor Revilla se protegía efectivamente en el Comité Cívico y algunas organizaciones que han dado el golpe de Estado. Y ahora, señor alcalde, señor Arias, que ya está en su gestión y que ha hecho dos fiscalizaciones y no ha encontrado absolutamente nada, le vamos a hacer entrega de todo lo que nosotros hemos encontrado y de todos los avances de las denuncias que hemos realizado a las autoridades correspondientes. Pero efectivamente, estas medidas cautelares le dicen al señor Vizcarra que no siga realizando ninguna conducción, que más bien lidere lo que es derecho de los paceños, lo que es derecho de los bolivianos.